Rebecca Jones estrenó la obra Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria, un monólogo con el que celebra 40 años de carrera y en el que derrocha talento histriónico al interpretar diversos personajes con matices dramáticos de todo tipo, desde el llanto hasta la risa. Para tan señalada fecha, contó con Patty Chapoy como madrina. ¡Qué maravilla! Creo que todos estamos aquí, hemos disfrutado una noche espléndida con este talento enorme que es nuestra querida Rebecca Jones. Me da un gusto increíble verte de nuevo en este escenario, con tantos personajes, con tantas cosas que nos dijiste a través de cada uno de ellos. Me siento muy contenta, estoy gozándote, como todos los que estamos aquí, que te necesito por la puesta en escena, pero nada más una actriz del tamaño de Rebecca podía lograr eso. Gracias, mi padre. Y lo has superado mucho más de lo que habíamos hablado. Súper contenta, imagínate, con la mera Patty Chapoy. Es que es una cosa bien rara, los nervios son, no se me quitan, o sea, con tantos años en esto y sigo emocionándome muchísimo y teniendo muchísimo compromiso con el público. En la obra, Rebecca encarna a una mujer cuya esencia se ha desdibujado a lo largo del tiempo, en medio de la rutina de los años. Ni siquiera habla sobre mujeres, es sobre lo que les pasa a los humanos, a nosotros. O sea, si uno no aprende a estar con uno mismo, estamos fritos. Y eso es lo más bonito de la obra. Y sobre la soledad que consume a su personaje, Rebecca dijo: nos toca estar con nosotros mismos y más vale que nos conquistemos a nosotros mismos. No es fácil, ¿eh? Lo dice también el personaje, no es nada fácil, no es una zona de confort, es bien difícil. Y no se trata de estar solos, se trata de estar contigo mismo. Tú puedes estar acompañada y sentirte súper sola. Al estreno también acudió Ana Martín, quien confesó que a sus 73 años luce radiante gracias al uso de cremas. ¿Qué hago? Las cremas, ¿verdad? Lo que dije, las cremas. Tengo 73 años, bendito sea Dios. Sí, ahí van mis canas. ¿Su opinión sobre las cirugías? Pues nada, quien se las quiera hacer que se las haga, no hay ningún problema, ahora que hagan lo que quieran. Si se quieren poner ojos verdes, azules, amarillos, si quieren poner la nariz de bonita así para de bonito, la boca, como quieran, o si se quieren, y los hombres también, que se operen lo que quieran. El chiste es que tú estés a gusto con lo que tú quieras, ¿no? Y hacia qué te dedicas, ¿no? Eso es muy importante. Anabel Ferreira, por su parte, confesó que en algún momento de su vida fue manoseada por un hombre al que, por cierto, correteó y tiró de una bicicleta. Ocurrió en un viaje por Europa. A mí una vez me agarraron una bubia horrible en Europa. Un tipo, exacto, un tipo que iba en bicicleta y me dolió horrible. Me dio tanto coraje que lo correteé hasta que no lo tumbé de la bici con la bolsa. Hasta que no lo vi tirado, me quedé más o menos tranquila. Esta obra, Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria, está en el Teatro 11 de Julio. Es muy interesante ver cómo Rebecca Jones en el escenario se va transformando en 11 personajes diferentes. Y ¿todos mujeres u hombres no, y mujeres? No, hombres, mujeres, de muchísimas... de muchísimos tipos de vida, okay, digamos. Wow. ¿No? Y es interesante verlo. A mí me cautivó. Además, les voy a decir una cosa. Dura hora y media. Perfecto. No sientes, de lo buena que está, no sientes esa prisa de que, ay, ya se hizo tarde, ya nos tenemos nada. Buenísimo. Hora y media. Y no se hace cansar. Y te capta. Mira. Muy buena duración, hora y media, sí. Justa y necesaria. Sí. Para un monólogo, además, ella es espectacular. Es que es un pedazo de actriz. Sí, es muy buena actriz. Tremenda. 11 personajes diferentes. No, qué bárbara. 40 años de actriz. Fíjate nada más. Wow. Oye, además lo que ha superado después de la enfermedad que tuvo y haberla superado porque nunca se dio por vencida. No. Ni nunca puso mala cara, ni nunca dejó de dar una entrevista.
se no ve le muy importó. Bien, se ve muy súper guapa. Guapa. No, está superado el problema. Se ve con mucha energía. Pues nosotros la tuvimos aquí unos días antes que no sabía qué tenía. Y en una gira de teatro se dio cuenta. Sí, sí. Pero ya pasó. Sí, afortunadamente. Ay, muchas felicidades. Esta es una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria los sábados a las 8 de la noche en el Teatro 11 de Julio. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!